El siguiente programa es clasificación T para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Qué gusto poderles saludar en el primer viernes del 2024, agradeciendo su fiel y amable sintonía a través de la casilla 24 de Servicable y a quienes lo hacen a través de las redes sociales. También gracias por siempre estar conectados y conectadas. Es momento de darle paso a nuestros titulares para esta emisión. Inician labores personal docente de instituciones educativas. Conozca la historia de un alfarero chalchoapaneco. También conozca el origen y el porqué de partir la rosca de Reyes. Bueno, y desde nuestra afiliada TVM nos comparten las expectativas que tiene la población para este 2024, específicamente en temas de pensiones. Los salvadoreños se han hecho algunas expectativas para este nuevo año 2024, donde la mayor apuesta la hacen a que la situación económica mejore, tras verse afectados por el alza de precios en el 2023. Está calmado, pero nosotros le pedimos a Dios que vendamos porque para darles estudio a mis hijos. Estuvo muy caro y estuvo calmado. No es igual a los otros años. ¿Para este 2024 ustedes esperan incrementar sus ventas? Primero Dios, que sí, así será. El alto costo de la vida se refleja también en el incremento del alquiler de las viviendas. Referente también a las viviendas, ¿verdad? Todas las viviendas hoy, todo está caro. Tanto para las personas que andan alquilando, que quieren comprar. Don Carlos también espera que en este año haya un incremento en las pensiones, pues lo que reciben no es suficiente para cubrir sus necesidades básicas. De poco tiempo para acá las cosas van de mal en peor, porque fíjese que ahorita, si usted ve ahorita todo lo que antes era un dólar, ahora son $2, pues, entonces se vende menos, porque la gente, pues, ella de su gusto dice, y ya tengo $1, entonces, pero como está caro no se puede dar por $1, sino que son $2, hay cosas que es $1, ¿verdad? Pero hay cosas que como están caras no se pueden dar por $1, así es de que la vida no está fácil, cada día. Vamos. La confianza en ese año para muchos es el tema de seguridad, pues esperan que esto se mantenga. ¿En qué? Sí, se ve que está normal en la seguridad, pero ya en los tipos económicos, no, porque pusieron más caras las cosas. Las expectativas son altas para muchos salvadoreños, quienes esperan que la situación económica mejore en el país, pues en el año 2023 se vieron muy afectados por la alza de precios. Con imágenes de Cristian Ortiz, para TVM El Salvador, informó Marcel Hernández. Lamentablemente, lo más destacado en nuestra sección de El Salvador en Corto siguen siendo los accidentes de tránsito que día con día dejan saldos fatales en nuestro país. Un hombre murió atropellado en el kilómetro 10 de la carretera troncal del norte en jurisdicción de Ciudad Delgado. De acuerdo a reportes policiales, la víctima andaba en estado de ebriedad cuando intentó cruzar la calle. También las autoridades informaron que el responsable huyó del lugar.
la Policía Nacional Civil reportó un accidente de tránsito donde el conductor de una volqueta que transportaba tierra perdió el control e impactó contra una vivienda, quedando atrapado entre los hierros. Este accidente ocurrió sobre el kilómetro 41 en Santa Cruz, Analquito, en Cuscatlán. Elementos del Cuerpo de Bomberos controlaron y liquidaron un incendio en un terreno con maleza seca en la colonia América, en San Jacinto, San Salvador. El equipo realizó diferentes estrategias para extinguir las llamas y garantizar la seguridad de las viviendas cercanas. Las papeletas de votación de Asamblea Legislativa de los departamentos de Cuscatlán, Aguachapán, San Vicente, Cabañas y Sonsonate fueron trasladadas desde la imprenta hacia la Dirección de Organización Electoral. Para Punto Noticias de WOW TV, Sofía Recinos. Y como ya se lo adelantaba en los titulares, el personal docente de diferentes instituciones educativas del sistema público ya iniciaron sus labores. Tal es el caso del personal del Centro Escolar Francisco Ignacio Cordero en Chalchuapa. El personal administrativo y docente de las instituciones públicas dieron inicio a sus labores previo al año escolar 2024. Y tal es el caso del Centro Escolar Francisco Ignacio Cordero de la ciudad de Chalchuapa. Cada año pues tienen debilidades pues que hay que superar pues el siguiente año, ¿verdad? En este caso pues tenemos que apostarle pues a la innovación pedagógica. Todavía tenemos matrícula para el turno de la tarde. En la mañana prácticamente se llena con los alumnos que vienen ya de años anteriores. Así es que estamos esperando alumnos pues, en el turno de la tarde para que hacerle un llamado a los padres pues, que tenemos espacio para poder matricular. Los maestros asisten con un mes de anticipación a la llegada de los alumnos a las aulas para preparar y organizar el trabajo a realizar durante el presente año. Es un reto grande ya que nos incorporamos al 100% presencial, ya no va a haber modalidad flexible, solamente cuando las escuelas sean intervenidas o en situaciones de cambio climático. La Escuela Cordero también es sede de los círculos de familia. Conozca sobre los horarios de inscripción para esta área de la atención infantil. Los días lunes y miércoles son en la mañana, ¿verdad? De 8 a 10, de 10 a 12. Y los días martes y jueves de 1 de la tarde a 3 de la tarde. Las expectativas que tenemos, ¿verdad?, es que muchas familias vengan a inscribir a sus niños, ¿verdad?, a los círculos de familia, ¿verdad?, porque son los que nosotros estamos atendiendo a niños desde 2 meses, 1, 2 y 3 años de edad. El Ministerio de Educación informó que las clases darán inicio para el sector público el martes 6 de febrero de 2024 en una modalidad 100% presencial. Con imágenes de Miguel Castillo, para Punto Noticias de WOW TV, Enrique Perdomo. Por otra parte, conozcamos las capturas y condenas que ha realizado el sistema judicial en las últimas horas. Esto en la sección de judiciales. La Policía Nacional Civil reportó la captura de Wilber Edenilson Molina Castro, alias Pancho, quien es acusado de amenazar a los vecinos del caserío Los Moyas en el cantón Ochupse Arriba de Santa Ana. Al momento de su detención, se le incautó una escopeta 12 milímetros y una pistola 9 milímetros y 2 cargadores. Según las investigaciones de la policía, este sujeto colaboraba con pandilleros prestándoles las armas que utilizaban para delinquir. Tras el homicidio de una menor de 3 años reportado en Usulután, en el desvío de Ciudad El Triunfo del mismo departamento, la policía detuvo a René Alberto Rivera, quien es el presunto responsable de darle una golpiza a su hijastra, siendo lo que le provocó la muerte en el Hospital Bloom de San Salvador.
Carlos Javier Rivas Pérez, alias Aiko o Negro, es un supuesto homeboy de una pandilla que, de acuerdo a las autoridades, portaba una pistola con su cargador y 15 cartuchos para la misma. Además, tiene antecedentes por portación ilegal de armas de fuego, homicidio en grado de tentativa y lesiones. Su captura tuvo lugar en el cantón Santa Lucía de la jurisdicción de El Carmen, en Cuscatlán. A la altura del kilómetro 16 y medio de la carretera Panamericana de San Martín, la PNC interceptó a Jaime Alcides Martínez Orellana, alias Trolo. Las autoridades lo identifican como un pandillero cuya función era asesinar. Será remitido por el delito de agrupaciones ilícitas. Para Punto Noticias de WOW TV, Enrique Perdomo. Juan Carlos Mendoza es una persona que siempre se ha caracterizado por escuchar las necesidades de las comunidades y por eso no duda en trabajar y estar al servicio de la gente. Votemos por Juan Carlos Mendoza, nuestro diputado. Sigamos con las buenas obras al servicio de la gente. Marquemos Casilla 1. En Centro Clínico del Valle, tu salud y bienestar es nuestra prioridad, donde nuestro personal te brindará atención personalizada en nuestras acogedoras instalaciones. Encontrarás servicios médicos en medicina general, ginecología y obstetricia, psicología, fisioterapia y masajes antiestrés. Además, podrás realizar tus exámenes médicos en nuestro moderno laboratorio con los expertos. También aprovecha nuestros descuentos al adquirir tus medicamentos en Farmacia del Valle y descuentos especiales para nuestros pacientes en Centro Clínico del Valle. Encuéntranos en Cuarta Calle Oriente, entre Avenida 2 de Abril y Primera Avenida Norte, Barrio Las Ánimas, Chalchuapa. Y Farmacia del Valle, en Plaza Allison, local número 5. Será un placer atenderte. Desde la app DaVivienda El Salvador, abra ya una cuenta móvil. Que a su celular no le falte DaVivienda. App DaVivienda El Salvador, aquí lo tiene todo. Desde la app DaVivienda, pida su tarjeta móvil. Que a su celular no le falte DaVivienda. App DaVivienda El Salvador, aquí lo tiene todo. Desde la app DaVivienda El Salvador, abra ya una cuenta móvil. Que a su celular no le falte DaVivienda. App DaVivienda El Salvador, aquí lo tiene todo. En estas próximas elecciones, participa. Tu voto, tu elección. Para la elección presidencial, puedes elegir las siguientes formas. Marca la bandera del partido político. Marca la fotografía de la candidatura de un partido político. Marca la bandera de un partido político y la fotografía de la candidatura. Para votar por diputaciones a la Asamblea Legislativa, podrás hacerlo marcando la bandera de un partido político, marcando la bandera y toda la lista de un mismo partido político. Marca las candidaturas que prefieras de un solo partido, se marque o no la bandera. Marca candidaturas de diferentes partidos. Sin marcar banderas ni superar el número de diputaciones a elegir en tu departamento. Tribunal Supremo Electoral.
Gracias por continuar en nuestra sintonía. Bueno, esta sección, estamos estrenando sección en Punto Noticias y usted puede ser parte de ella a través del 6062-8383 denunciando lo que sucede en su comunidad. Esta vez nos vamos hasta Colonia Aura María, donde la población pide se termine de mejorar la parte de una calle. A través de nuestro WhatsApp de denuncia ciudadana 6062-8383, habitantes de la colonia Aura María de la Vía al Refugio, en Aguachapán, piden a la municipalidad se termine con la reparación de la calle principal, la cual conecta a varias colonias, y afirman tener esta problemática desde el 11 de diciembre. Bueno, como los señores del Don, de esa compañía que anda ahí, ¿verdad? Han venido a tirar esta cosa aquí, ¿verdad? Y en lugar de arreglarnos aquí, pues nos han molestado esto, pues. Y bueno, fuera pues que el señor alcalde pues se toca la conciencia y nos ve a todos iguales, pues, la que todos tenemos necesidad, pues. Bueno, entonces en ese no tenemos sentido una deficiencia, pues, ¿verdad? Porque lo que es esta colonia está olvidada. Colonia Pérez de Refugio está olvidada. Colonia Bendición de Dios está olvidada. Porque ya no queremos mentiras, queremos hechos. Ustedes son testigos míos como tenemos aquí. Y ahí para abajo está igual. Cuando estaba el PCN, chapeaban siquiera las calles. Ahora ni siquiera eso. Una de las personas afectadas por esta problemática afirma que hay otras comunidades que se encuentran con más afectaciones. A nosotros en la pared de refugio nos tomaron foto a las casas. Todas casas desmerecidas, solo para burlarse de nosotros. Eso lo dije a los señores de Nueva Ideas cuando llegaron a pedirme de los datos de... ¿Qué decía de la evaluación de las votaciones internas? Les dije que con nosotros no tocaran, porque estábamos olvidados. Las praderas y colonias de Bendición de Dios estábamos olvidados. En cambio, les dije yo, los mañosos de arena, por ellos tenemos la luz en las praderas. Por los mañosos del PCN tenemos el agua. Y los de Nuevas Ideas, que no han robado, no han hecho nada. Eso se lo dije a los señores de Nueva Idea. Aquí está, este es Abra María. Una parte de aquí el Ángel. Y la gente que trepamos de allá de Colonia Paredes de Refugio. Y de todas partes pasa aquí. Carros, a pie y en motos. Es beneficiada esta calle con bastante gente. O se tiran así todas abreviadas porque las calles no sirven. Y aún así ustedes ven ahí para abajo, pasan unas motos de Dios así andando en las motos así, ¿ves? No es correcto, pues. Y ya que tienen la buena voluntad, o sea, esas empresas que vienen con las intenciones de ayudar, pues que no echen la mano, pues. Eso esperamos, ¿verdad? Anteriormente, algunas personas de la colonia El Ángel habían pedido que se siguiera con el proyecto de mejora vial sobre esta calle. Con imágenes de Miguel Castillo para Punto Noticias de Wow TV, informó Eduardo Cabrera. Y del refugio nos venimos esta vez para Chalchuapa y contarle la historia de Don Noé, quien es un hombre que se dedica a la alfarería. Chalchuapa, cuna de antiguas tradiciones, es testigo del trabajo de Noé Alarcón y de su taller de alfarería, que por cierto es el único en el municipio. Yo desde el 88, pero la alfarería existe desde más antes, es el único... digamos lugar donde se hace y también no hay gente que haya aprendido este arte. La alfarería es un arte ancestral que ha marcado la cultura de El Salvador y que Noé Alarcón busca preservar y compartir. Y lamentablemente pues este arte está terminando, ya está extinguiéndose. Ya las nuevas generaciones ya no se interesan. De hecho aquí tuvimos a varios muchachos que vinieron a ayudarnos y intentaron aprender, pero no sé qué pasó, que se desinteresaron y de hecho pues se fueron a otras labores. Ollas, jarrones y macetas son productos elaborados por este alfarero que no solo decoran, sino que contribuyen al medio ambiente. El barro es
aparte de ser tradicional, ¿no?, el producto, también es el material más adecuado para la planta, porque como es del mismo de la tierra, ¿verdad?, es fresco y también la humedad, cuando la planta se riega, se imprime. Por más de 30 años, este alfarero ha fusionado en cada una de sus piezas tradición, cultura y creatividad, con imágenes de Miguel González y Miguel Castillo. Para Punto Noticias de WOW TV, Sofía Recinos. ¿Te gustaría resaltar tu mirada con unas pestañas espectaculares? Estás en el lugar indicado. Completamos tu look con unas uñas acrílicas elegantes y delicadas, ocupándonos de cada detalle para hacerte sentir inigualable. En Blowzone Studio te ofrecemos lifting de pestañas, cejas HD, microblending, microshading, micropigmentación de labios, cejas, delineado de ojos y faciales. Dale forma y definición a tus cejas para un look impecable. Blowzone Studio, el único lugar en Chalchuapa que te ofrece todos los servicios bajo el mismo techo. Serás atendida por personal amable y profesional. Ubicados en Chalchuapa y Ciudad Real. Agenda tu cita al 7519-3736. Encuéntranos en redes sociales como Blowzone Studio, porque invertir en ti es ganancia. Este próximo 4 de febrero votarás únicamente por presidente y diputados. Las elecciones para consejos municipales serán hasta en marzo. En la papeleta blanca busca la bandera de nuevas ideas y marca el rostro de Nayib Bukele. Para darle gobernabilidad al presidente, marca en la papeleta amarilla bajo la bandera de nuevas ideas, en la casilla número 4, el rostro de Giovanni Saldaña, candidato a diputado por Santa Ana. Más que promesas, hoy se puede hablar de resultados. Sigamos demostrando que no queremos volver al pasado. En Prestadictos El Salvador, creemos en tus sueños. Te invitamos a solicitar tu préstamo capital de trabajo, empleados públicos y privados, joven emprendedor y por remesa y microempresa. También puedes cobrar o enviar tus remesas por medio de Western Union o Vigo en cualquiera de nuestras agencias. Además, puedes pagar todos tus recibos de colecturía por medio de nuestro Punto Express. Visita nuestras agencias en Aguachapán, Huayúa y Cara Sucia. Te atendemos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde sin cerrar al mediodía. Y sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía. O contáctanos a nuestros números. En Prestaditos El Salvador, creemos en tus sueños. En el corazón de nuestra democracia, el Tribunal Supremo Electoral trabaja incansablemente para construir un proceso electoral transparente y democrático. Evolucionamos integrando la modernización. Creamos procesos electorales ágiles y eficientes. La transparencia es nuestra bandera. Cada voto cuenta, cada voz es escuchada. Garantizamos que tu voto y todos los votos cuenten, dando la credibilidad a los resultados a nivel nacional y en el extranjero. Porque creemos en una democracia participativa. Tribunal Supremo Electoral. Modernización, transparencia e independencia. Insólitas imágenes son las que usted tiene en pantalla, que las cámaras de seguridad de una calle grabaron el momento exacto en el que un hombre cayó al suelo tras cortar los cables que intentaba robar desde las alturas. A él lo han denominado en las redes sociales como el ratero araña. Subió a un árbol y con un serrucho empezó a cortar el cableado eléctrico de un poste de energía, y a medida que iba avanzando caminó sobre los cables para sostenerse. Sin embargo, no logró equilibrarse, por lo que cayó al suelo. El hombre intentó levantarse, pero el dolor era insoportable, ya que en el video se escucha cómo gritaba de la molestia tras probablemente fracturarse
o lesionarse de gravedad. Bueno, y creo que este día muchas personas han partido la rosca de Reyes. ¿Y a quién le ha tocado traer los tamales? Bueno, conozca a continuación cómo es que se origina esa tradición y cuál es el significado. El 6 de enero se celebra el Día de los Reyes Magos en honor a los tres personajes que, según las Sagradas Escrituras, llegaron del Oriente guiados por la estrella a adorar al niño Jesús de Belén y a ofrecerle los regalos de oro, incienso y mirra. De acuerdo con la tradición, sus nombres eran Melchor, Gaspar y Baltasar. Para esta fecha, las personas acostumbran a partir la rosca de Reyes, la cual en los últimos años ha tomado mucho auge en El Salvador. La forma de la rosca es redonda, simbolizando el amor de Dios que no tiene principio ni fin. Las frutas secas cristalizadas representan las joyas incrustadas en las coronas de los magos. Y el niño que esconde el pan hace alusión al niño Dios. De las personas que parten la rosca, solo a una le sale el niño y esa persona debe llevar tamales y chocolate el 2 de febrero, día de la Virgen de Candelaria. A quien le sale el niño de la rosca debe sentirse muy afortunado, ya que se dice que será un año de muchas bendiciones. Es por ello que te queremos desear un feliz Día de Reyes. Para Punto Noticias de WOW TV, Enrique Perdomo. Bueno, y es momento de revisar la información internacional, ya que en Corea del Sur acusó a Corea del Norte de lanzar más de 200 proyectiles de artillería hacia el mar desde la costa oeste de la península coreana, generando una evacuación de dos islas vecinas. Los proyectiles impactaron dentro de la línea de límite norte establecida en el acuerdo militar intercoreano de 2018 para reducir tensiones, del cual Pyongyang se retiró en noviembre. A pesar del intento de reducir tensiones, el líder norcoreano Kim Jong-un ha definido las relaciones intercoreanas como hostiles y ha instado a aumentar las capacidades para suprimir el territorio de Corea del Sur. Bastante complicada en materia geopolítica es como arranca este 2024 y ya genera tensiones entre ambas Coreas allá en Asia. Revisamos las temperaturas que nos esperan para el sábado 6 de enero. En Ahuachapán, máximas de 31 grados Celsius, mínimas de 18 grados Celsius y el 1% de probabilidades de lluvia. Mientras que para Santa Ana, máximas de 34 grados Celsius, mínimas de 19 grados Celsius y el 0% de probabilidad de lluvia. Para Sonsonate, una máxima de 31 grados Celsius y una mínima de 21 grados Celsius con el 1% de probabilidades de lluvias. Con un ambiente de fiesta, con sonrisas, con alegría y con ruedas gratis, es como despedimos esta emisión de noticias. Las imágenes que usted tiene en pantalla corresponden a la tarde de este viernes en Huayúa, allá donde se están celebrando las fiestas patronales y donde usted puede ir a deleitarse y a disfrutar de los juegos mecánicos, de los dulces típicos, de todas esas comidas deliciosas que llegan a las fiestas patronales. Y bueno, ahí está el destino entonces para ir a disfrutar en familia y seguir haciendo turismo interno. Vámonos para Huayúa a celebrar sus festejos patronales y a pasarla de la mejor manera. Le recomiendo que vaya y no solo disfrute de las fiestas, sino también de la gastronomía y de otros puntos muy bonitos que tiene este municipio de Sonsonate, donde podemos ir a disfrutar y a pasarla súper bien. Bueno, y también le adelanto que uno de nuestros equipos de Punto Noticias va a estar este próximo fin de semana por ahí, así que si los ve, tómese la selfie con ellos o salúdelos de la mejor manera. Y con esta información nosotros ponemos punto final a esta emisión de noticias, agradeciendo su fiel y amable sintonía a través de la casilla 24 de Servicable y para quienes lo hacen a través de las redes sociales, también muchísimas gracias. Pasen bonita noche y bonito fin de semana.